Bueno, pues vamos ya con la segunda parte de doble penalti. Ya en nuestra primera parte hemos analizado esas dos semifinales de la Copa Provincial que se jugó aquí en nuestra ciudad. El escenario fue el pabellón Ciudad de Chiclana. Y vamos ya con el fútbol 7, porque ese invitado que han visto en pantalla, Fran Mejías, se ha proclamado campeón con Troitiño y Troitiño además nos va a representar en esa Copa Nacional que se va a jugar a finales de mayo en San Fernando. Vamos con los goles. 3-0 ganaba Troitiño. Vamos a ver los goles, Fran. ¡Gol de Juanito! Sí, la verdad que sí. Mira, a ver. Además acababa de entrar, ¿no? Y portero ahí. ¿El córner lo sacas tú, Fran? Sí. Carrasco, el portero Carrasco quedó... Carrasco, lo tuve de compañero en el Coni. Sí. ¿No? En el Coni, en el Cádiz. Y la verdad que el viento creo que le hace un pequeño extraño, una mala pasada y tuvimos la suerte de ponerla por delante. ¿Esta es tuya, Fran, de nuevo? Sí. Y Juanito ahí, a los Raúl, como le dije. Fernandito que la pone bastante sí, bien en el palo. Sí, sí. Mira el viento que había ese día. Bueno, el viento era incontrolable, ¿no? Y la verdad que bastante incómodo. Qué bien para le pegó. Pero... Tocó en el palo, ¿no, Fran? Sí, sí, de la toca, o sea, Carrasco, toca Carrasco en el palo. ¿Y Juanito? Y Juanito ahí, pues, un 9. La verdad que es una de las cualidades buenas, ¿no? Que siempre y está... aquí el saque de banda es mío, sí. Y Dioni que hace una maravilla. Ah, Dioni un jugador muy completo, ¿no? Impresionante, Amaga ahí, ¿no? Y con la zurda creo que si no me equivoco. Oye, pero tuvo suerte Dioni porque justamente le da el botecito ese que, sí, que sí, a todos los futbolistas gusta, perfecta, ¿no? Para ponerla donde la puso. Golazo. La verdad que es un golazo por parte de Dion. 3-0. Buen partido, Fran. Sí, la verdad equipo, es que sí, ¿no? A pesar del resultado, que parece a lo mejor fue bastante fácil, no fue todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, que tuvieron muchas ocasiones, el viento hizo de la suya y, y la verdad que costó, ¿no? Hasta 3-0 no estuvimos realmente cómodos en el campo. Oye, Adrián, portero de Troitiño, siempre nos deja sus paraditas, sus detalles. Mira, vamos a ver esta. Aquí, mira. Uy, qué valiente, ¿ah? Ahí a los Superman se llevó un golpe en la boca, creo, si me equivoco, se hizo un poco de sangre. Pero fíjate, Fran, la reacción rapidísima, el control del jugador de, es malísimo. Pensaba que iba a golpear la primera y... Y qué mano saca, y al final, pues, reacciona bastante bien. Qué buena parada, lo dejo. Mira, aquí hay otra. Esta casi se la mete el mismo para adentro, no sé si te acuerdas, Fran. Mira. Sí, que iba afuera y quiso hacer... Le gusta mucho una foto, yo creo. Nomás cuando lo vea ya me dará por todos lados, pero voy a aprovechar. Oye, pero Fran, fíjate, mira que casi la mete el mismo, mira. Sí. Se confía demasiado y, como te digo, el viento la verdad que movía bastante la pelota y casi nos cuesta un minuto. Ahí Parra le dice qué haces, ¿no? ¿Y esta? Ah, aquí está con una... Bueno, reacciona bastante bien a la falta. Muy buena, muy buena. Mira. Yo creo que ha dado un torneo bastante bueno, ¿no, Adrián? No solo en este partido, sino... Qué parada, general. Adri. Mm. Uh-huh. Bueno, Adrián, que nosotros lo conocemos de hace mucho tiempo, cuando jugaba Troitiño Fútbol Sala en División de Honor. Bueno, el tío se tiraba como si fuese... Se eleva la vida en cada parada. Sí, sí, sí. Además lo vive bastante, me recuerda mucho el aspecto a Rafa, ¿no? Sí. Rafa es verdad que ahora está ya cada vez más calmado, viniendo genial, ¿no? Pero Adri en ese aspecto, que lo vio mucho, siempre está comentándote el partido. Y muy valiente, está radiando, sí. Muy valiente. Ah, si se tiene que... No, ese juega el tipo por el equipo, no tiene problema. Totalmente. Oye, hay que decirle a nuestros espectadores, ¿de dónde nace el primer gol de Troitiño? ¿Te acuerdas, Fran? De un tiro libre tuyo, vamos a verlo. Sí, es una falta de pegar en el larguero, sí. Vamos a verlo, vamos a ver ese tiro libre. ¡Oh! La toca un poco de la barrera y da en el larguero y... Mira. Yo creo que ahí es imposible no salvar la barrera si no le pega al palo portero. Ah, le pegaste ahí con toda la fuerza y de ese córner, de ese tiro libre, ese córner, luego viene el gol de Juanito. Oye, la celebración de Bernardo Serrano también lo vive con una intensidad. Vamos a ver. Mira. Ahí Bernardo se percata que lo estamos grabando y dice, bueno, habrá que celebrar, ¿no? Ese era el 1-0. La verdad que estaba bastante contento. Además, si no me equivoco, el año pasado este equipo eliminó a Troitiño, ¿no? En semifinales y la verdad que lo vive de una manera especial, ¿no? El trato que nos da en todo momento es impresionante. Me decía Frank que no conocía. No lo conocía, personalmente no lo conocía. Conocía a Javi, ¿no? A Dani incluso, pero a él no tenía la suerte de conocerlo y la verdad que es un placer, ¿no? Tener a gente en tu equipo. Implicada, es una pasada. Y sabiendo, ¿no? Que
te anima, que te nos grita. Nos trae agüita, nos trae Coca-Cola, nos trae cervecita para después de los partidos, independientemente que se gane o se pierda, ¿no? Sí, se gana mejor, pero siempre está ahí. Bernardo Serrano, un hombre que bueno, se le tiene mucho cariño, sí. Un hombre que se implica, que se compromete. Y la verdad que el nombre de Troitiño es Bernardo Serrano. No, está claro. O sea, uno dice Troitiño, es Bernardo Serrano. Y lo tiene en mente, esto está clarísimo. Oye, vamos ya con la final del fútbol sala. Bueno. Fran, esto no te gusta mucho porque las cosas no... Yo creo que es un tópico, ¿no? Ya en provinciales, en liga de aquí de nosotros a local, en Copa. Creo que al final se enfrenta siempre los dos mejores equipos que hay a nivel local ahora mismo en Chiclana. Sí, totalmente. Este Sanix de Armenta que, oye, trajo todo. Yo como le di la enhorabuena y le dije que menos mal, que ya cada vez sufren más, ¿no? Sí. Y que cada vez tienen que traer mejores jugadores para poder ganarnos, ¿no? Está la previa al partido, Banana ya todo... una seguridad en la portería. Aquí Javier nervioso. ¿Qué le decía Javi, Fran, antes del partido? Pues la verdad, si te digo la verdad, no yo creo que estoy en el banquillo con el móvil en la mano. No, pero que estemos tranquilos, que hagamos lo que sabemos hacer, ¿no? Que nuestro fuerte quizás sea defender y ellos tener la pelota, pues... Ramosito. Intentar tener nuestras contras, ¿no? Y que era el objetivo, pero al final, bueno, creo que al final del primer tiempo nos hacen el gol, si no me equivoco. Y ya a partir de ahí ellos se sienten más cómodos, ¿no? Pero bueno, y una charla con los árbitros colectivo de arbitrar, ¿no? No la entendí, pero bueno. No. No voy a entrar a polémica. Ya. No quieres decir lo que te dijeron, ¿no, Fran? Creo que no acertó, pero bueno. Ya. Bueno, oye, vamos con los goles. Ganaba 4-1 Sanix en esta final de la Copa Provincial. Vamos a ver esos 5 goles. Es la segunda otra parte de guerra. La segunda parte comenzando. La que hablamos la anterior. Sí. Que Guerra hace bastante, el movimiento lo hace bastante bien, el pase de Paleta. Pues. Oye, casi alcanza a cortar a Ortiz. ¿Te fijaste ahí? ¿Se tiró? Después pide perdón, que no entiendo por qué tiene que pedir perdón. Hoy te da, mañana te quita. Sí, pero así. Claro, gol de Guerra, era el 1-0. Yo creo que es más acierto de Guerra que error nuestro. ¡Uy, qué mala suerte acá, Fran! Mala suerte, y Guerra otra vez otro movimiento de lo suyo. Y al final lo que tú decías, ¿no? Son jugadores que te terminan decidiendo un partido. Exacto. Sí, claro, los dos primeros goles de Sanix vienen de él. Uh-huh. Un poco flojo en la marca, la verdad, Dani Sánchez. Todo Dani espera el pase a segundo palo. Sí. Y se resbala también un poco. Se resbala, lo que te estoy diciendo, que para un equipo como para otro nos perjudicaba, yo creo que... Ahí felicitan a Guerra. No, ellos yo creo que a pesar de ir por delante no estaban cómodos, ¿no? Aquí otra de Queen. La verdad define bastante bien, ¿no? Sí. Luego analizaremos de dónde viene esta jugada porque pedían falta sobre una Paleta. Sí, falta sobre Paleta. Exactamente, lo vamos a ver luego. Muy bien arriba. Que a mi parecer es falta, como tantas otras que hubo y no las tiró. Sí. Este era el 2-1. Este es el 3-1. Ramosito para Tote y Tote. Me pega a mí en el pie. ¿Te pasa a llevar, Fran? Me da, golpea en el gemelo y quizá la mueve un poco, creo. Pero que estamos hablando. Te sale una pierna, te sale la otra. Claro, no sabes cómo. No sabes dónde taparlo. Y encima tú tienes la suerte de que te da el rebote y le entra. Sí, pero son jugadores que. Lo que hablábamos. En este momento el partido quizás cuando mejor estaban ustedes, ¿no? Claro, nosotros en el 2-1 nos vinimos arriba, ¿no? La gente la verdad que estaba espectacular, el ambiente era precioso cuando estaba jugando en la pista y la lástima que bueno, no pudimos y este ya terminar de defenderlo. Bueno, otra vez aquí, 4-1. Fernando le dan el gemelo. Sí. Pero bueno, yo creo que ya ahí el partido estaba más que decidido. Exacto. El gol de Paleta. Que toca para Ramoncito, creo que, ¿no? Sí, me gusta. Sí, Ramoncito. No, yo creo que Sani es justo vencedor, ¿no? También, tampoco hay que... Es un campeonato muy completo, ¿eh? Yo creo que sí. Al final, lo que hablamos, ¿no? Son de fútbol sala y quiera que no se nota. Y Paleta. Y con las dos incorporaciones que han tenido después de todo el invierno. Sí. Hay dos jugadores que aportan bastante. La alegría de... Armenta es un show también, ¿eh? Oye, vamos a ver la primera parte de Sanix. Vamos a ver lo que hizo el equipo de Armenta en esta final.
Vamos a ver cuántas ocasiones tuvo. Parra impecable, ¿eh? Parra muy buena primera, bueno, la primera parte de la que jugó, sí, ¿no? La verdad que estuvo muy seguro. Hizo unas paradas increíbles, ahora las vamos a ver. Aquí hay un problema de marcaje. Fíjate que Mono arrastra, te vas tú con él y luego Fernando. Sí, Fernando me habla, pero me lo habla quizá un poco tarde, ¿no? Y no hay entendimiento. Y tenía espacio incluso Tote para haber avanzado más. Aquí hay otra. Mira cómo Paleta dirige ahí, le dice muévete. Buena otra mano arriba. Buena mano de Antón. No te das cuenta. Los dos nuevos, como yo digo. Sí. Mira. Están acostumbrados a jugar juntos, se entienden a la perfección, sí. Encima juegan en Francia y juegan juntos. Exacto. Así aquí, eso, ¿no? Hay otra más. Muy bien, para abajo de nuevo. Antón. Otra de Tote. Qué bien. Mira que... Y aquí tenía el movimiento Ratita. Había sido buenísimo, mira. Incluso Ratita se lo dice ahora como diciendo, oye, si estábamos dos contra... Segundo palo. Esa es muy buena. Está otra vez de Manuel, mira. Yo te decía, Manuel en uno contra uno además se siente muy cómodo. Sí. Es muy complicado y al final cuando haces tantas ayudas encuentran el espacio por cualquier lado. Y... Es muy complicado, ganarla y es muy complicado. ¿Manuel es zurdo, Fran? Sí. Ahora que lo he visto, vale. Sí, me equivoco, tío. Sí. No, es que todo lo ha hecho con... Sí. Y se le ve que... Vale. Oye, mínimo acercamiento de Peña al dique en la primera parte. Mínimo. Nada, muy poco. Mira, vamos a verlo y lo vamos compartiendo para que... Mira, esta es una de ellas. Por poner ahí una ocasión de... ¿No, Fran? Sí que es verdad que no tenemos ocasiones, pero tampoco estábamos incómodos dentro de lo que era el partido, ¿no? Yo creo que estaban incluso a lo mejor más incómodos ellos al ver que no terminaban de abrir la lata. Exacto. Que nosotros incómodos por jugar a lo que sabemos jugar realmente. Y esta es tuya, Fran. La verdad que ahí Mono hace el cruce bastante bien. Eso es lo que intentamos creo ustedes, que ¿no? Nosotros teníamos la intención de, bueno, o pretendíamos tener intención de en el partido, ¿no? De defender bien, de esperar una contra, intentar ponernos por delante. Exacto. Y hacer nuestro juego, que es donde realmente estamos cómodos. Seguramente si hubiesen empezado ganando ustedes hubiésemos visto otro partido, ¿eh? Totalmente distinto. Sí, seguro. Sí. Pues además, ya te digo, como he repetido tantas veces. Exacto. Es el juego de Peñardi. Sí, seguro. Sobre todo cuando jugamos contra equipos que a nivel técnico son superiores a nosotros. Exacto. Oye, Fran, vamos ya con la segunda parte. Hemos visto un poco la previa, los goles, la primera parte. Y en la segunda parte hay un detalle de Mono increíble que debió de ser gol. Fran, vamos a verlo. No sé si te acuerdas de esta jugada. Mira, primero empieza tocando la pelota Sanix muy bien. Fíjate los movimientos, cómo aparecen las ayudas. Es lo que te digo, que ellos los movimientos los tienen muy claros, los tienen muy, muy bien. Memoria, Sanix. Sí. Mira, y en una de estas va a aparecer una jugada de Mono que dejó a todo el pabellón. Esta, mira, atento, La verdad es que además lo hace con una velocidad increíble. Es verdad que Fernando le aguanta bien, ¿no? Y la defiende bien, pero. Aquí hace un regate. Es más, si no me equivoco, en Fútbol 7, con Fernando estamos hablando de esa jugada. Antes de que él la realizara. Sí, ¿no? Y mira aquí. Y es súper complicado, ya así meterle con el tacón ya es para quitarse sin problema. Exacto. Oye, Fran, con el 2-1, cuando marcó Quinn, el pabellón despertó. Sí, la verdad es que el pabellón se vino arriba. Despertaron ellos y despertamos nosotros, ¿no? Con ellos. La verdad es que fue una lástima no empatar, más que nada por ver tuvieron, cómo... La tuvieron, mira, vamos a verla y quiero que estén atentos en casa. Escuchen el uy al pabellón y viene más. Atentos porque dejamos la jugada y el ambiente de la gente. Es que sí, ¿no? La gente, el apoyo que nos ha dado tanto en Liga como en Copa, como en la Copa Provincial, yo creo que es de agradecer, ¿no? Como hablaba con Armenta incluso de, aunque te llamen burrada muchas veces, porque te llaman burrada, pero el ver que hay 300 personas, 400 personas en un pabellón gritándote, animándote. Exacto. O poniéndote a parir, pero... Siempre es bonito, ¿no? Tener ese ambiente en una pista de ya sea de la disciplina que sea. Exacto. Mira, aquí se calienta un poco la cosa. La verdad es que... ¿Qué pasó ahí, Fran? Es lo que te hablaba, ¿no? Que al final...
cualquier duda era siempre para el mismo lado, entonces es muy complicado. Ya. Si ya de por sí son los mejores, encima todos tienen ayuda, que no la necesitan. Exacto. Ahí hay una falta. No ayuda, sino... Sí. En cualquier duda siempre eran para los robos y... Ya. Y al final nos termina desquiciando y al final terminamos... Sí, ahí hay una posible falta de tote sí, anteriormente a y no la pita y al final en una jugada muy parecida termina pitándola a favor de ellos. Ah, incluso claro, hablando sí. con compañeros del otro equipo, con Desani, uh-huh. decía, es que no ha pitado bien. Además no lo entiendo por qué pita cuando no pito ningún partido en todo el campeonato. Ya, entonces. Ya. Oye, Fran, falta a Paleta. ¿Te acuerdas que te lo sí, decía? En el gol. En el gol. Vamos a verla porque lo protestó mucho. Mira, aquí está. La verdad es que si son de las faltas que si las pita no pasa nada y si no las pita... Es que se ve aparatosa la caída, sí, ¿no? De Paleta. Además le entra Quinn por detrás y no, él no se lo espera, yo creo. Mira, a ver. Incluso creo que Quinn no lo llega a tocar. Es que es muy complicado. Yo te digo, son de las que si las pita... Quizás de la falta que si hubiera pitado no se hubiera protestado tanto como otras que sí, llegó a pitar. Sí, lo que pasa es que la caída fue un poco aparatosa sí. y está Antoñito de cara. Con dos contra, son dos compañeros los que exacto. están en la jugada en sí, ¿no? Y parece falta, además, a ver, Paleta... Yo lo hubiese pitado. Sí, es que... Como árbitro. Y además que la caída es muy fea, sí, se queda sí, mal se queda incluso suelo, Paleta, después. Se queda en el suelo. En fin. Oye, una cosa que me gustó de este partido fue la despedida final. Deportividad al máximo. Fran, vamos a verlo. Termina el partido, todos se saludan. Mira, bonito detalle, ¿eh? Al final, como te he dicho antes, ¿no? Y por gracia, por desgracia, aunque ellos sean de San Fernando, los dos equipos representamos a Chiclana. Exactamente. Como yo les dije. Eso había que dejarlo muy ahora claro. Ahora yo les dije a Tote, hablando después en privado con él, ¿no? Que hagan un buen papel, que juegan en casa, entre comillas, pero sí. que no se olviden que representan a Chiclana. Exactamente. Y la verdad es que, como te digo, hay buen ambiente, hay buen rollo entre, muy bien. Entre los dos equipos y es un gusto, ¿no? Jugar finales contra equipos buenos y que aprendes cada partido, aprendes sí. de ellos. Pero bueno, ahí la verdad que lo que prima es lo que estamos viendo, ¿no? Mira, Quinn dándose un abrazo. Que a pesar de que compita uno en contra de otro, después somos compañeros. Exacto. Yo tengo la verdad que tengo la suerte de jugar con muchos de ellos en Cádiz y la verdad que... Mira, Ortiz también. Es bonito. Muy bien. Mucha gente de San Fernando. Sí, ¿no? Sí. No, incluso la gente de Chiclana al final es inteligente y sabe que son los mejores, ¿no? Exacto. Y por mucho que quieran que gane los de Chiclana, al final terminan. No, terminan animándola a ellos porque. ¿Qué vas a hacer? Exacto. La acción que mostrábamos antes de Mono, uh-huh. la gente lo aplaudió. Claro, o sea, eso tienes que aplaudirlo. Es que lo tienes que aplaudir, como tú dices. Exacto. Una acción. El madridista no va a aplaudir algo de... En su día se aplaudió a Ronaldinho, ¿no? Exactamente. Entonces, estas acciones que estamos hablando, es que el que es bueno es bueno. Exacto. Oye, Fran, vamos a despedir esta semana el programa con los goles en la web. Vamos a ver, y tú vas a elegir el gol que más te parezca increíble. A ver. Bueno. Sí, pero es complicado, ¿eh? Viene el portero, este una jugada rápida. Esta es la jugada. Marcar. Es complicado, sí, bastante rápido, una acción bastante rápida. ¿Me cae otro más? Uno que no estoy acostumbrado, Miguelín. ¡Oh! Vaya golpe que tiene. Impresionante el gol de Miguelín, ¿eh? Uh-huh. Qué bueno, mira. La rapidez con la que conduce y luego define mal. Golazo. Y... ¡Hala! Mira. Madre mía. Sí. Bueno también, ¿eh? Diego, el portero sí, estaba adelantado y se la pone arriba. Perfecto. ¿Con cuál te queda, Fran? La verdad que los dos últimos son diferentes, ¿no? Pero si me tengo que dar, creo que el de Miguelín ha sido el segundo, ¿no? Mucho más se complicado. Se la pone al ángulo, al uh-huh. portero. Oye, Fran, ha sido un placer tenerte aquí. Para despedir el programa, siempre nosotros decimos un saludo a la persona que tú quieras. Pero antes, que ahora me estoy acordando, dijimos que íbamos a hablar de fútbol playa. ¿Cuál es la situación del fútbol playa de Fran Mejía con la selección española y el fútbol playa de aquí de Chiclana? Pues la verdad que en el fútbol playa, pues ahora a nivel internacional no tenemos la Olimpiada en junio y si Dios quiere y todo va bien, pues empalmaremos, digamos, con lo que es el Mundial, ¿no? En Chiclana, pues por gracia o por desgracia no tengo el campo que necesitaría para entrenar diario en la playa o bien sea en una instalación deportiva, como tienen muchos de los
de los deportistas que tenemos aquí en Chiclana, buenos, porque tienen instalaciones. Sí. Hay un equipo de fútbol playa de Chiclana, se llama Chiclana 2015, de cual son todos formados por parte de jugadores de aquí, Adrián, mi hermano José Mejía, Parra, mucha gente de aquí, ¿no? La pena que no tenemos dónde poder entrenar, ¿no? Y vas a la playa en invierno y te da hasta ganas de llorar. Y mira que tenemos playa, ¿eh? Mira que tenemos terreno ahí. Tenemos que esperar, según nos comentan, tenemos que esperar que monten chiringuitos. No entiendo para qué tienen que montar un chiringuito para poner dos porterías en una playa, pero bueno. Es lo que hay, es lo que nos dicen, es lo que nos muestran. Nos piden que hagamos cosas, pero no tenemos instalaciones para poder hacerlas. Entonces, es una pena, ¿no? Porque me gustaría hacer campeonatos de niños pequeños, me gustaría hacer campus. Torneo de adultos, incluso Aluminio Sotelo, que ha sido campeón de España en muchas ocasiones, poder traerlo aquí. Y la propia selección española, Fran, o sea, imagínate. Hace poco estuvimos en Barcelona, ¿por qué no hacer una aquí en Chiclana, que tenemos todas las facilidades? Exacto. Pero bueno. Bueno, y Chiclana 2015, Ciudad Europea del Deporte, tiene que vender este tipo de cosas. Debería de vender. Exacto. Debería, yo creo que deberían, ¿no? Pero a ver, como te digo, no depende de mí. Ya. Por desgracia. Bueno, Fran, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Y ahora sí, todo tuyo, las cámaras, si quieres dirigirte a tu cámara para saludar a alguien especial. No saluda a nadie, ¿no? Sino en especial a todos los deportistas, a toda la gente que nos gusta el deporte y que sigan viendo este canal, ¿no? Que nos brinda la posibilidad de todas las semanas tener casi una hora de programa, que no lo tienen todas las provincias, todos los pueblos de la provincia de Cádiz. Oye, saludo a la familia, ¿no, Fran, también? Ya están cansados de mí. Están cansados, ¿no? Sí, no. Pero después, cuando te vas por ahí, te echan mucho de menos. Sí, bueno, están continuamente, se bajan todas las redes sociales para poder hablar conmigo, para poder estar en contacto, ¿no? Pero la verdad es que el apoyo de tanto mi padre como mi madre y mi hermano, sobre todo, es fundamental, ¿no? Sobre todo cuando estás tanto tiempo fuera. Así es. Bueno, pues hasta aquí llegamos esta semana con Fran Mejías como gran protagonista. Hemos hablado de fútbol 7, de fútbol sala y hemos terminado hablando de fútbol playa. Ojalá que tengamos ya pronto aquí en nuestra ciudad unas instalaciones en condiciones para practicar el fútbol playa. Lo tenemos. Se llama Fran Mejías, seleccionado español de fútbol playa, y no tenemos unas instalaciones. Así que las personas que manejen aquí el deporte, por favor, actúen, tomen medidas, porque Chiclana, Ciudad Europea del Deporte, debe también tener una representación del fútbol playa. Tenemos 8 kilómetros de arena, 8 kilómetros de playa, y todavía no tenemos unas instalaciones de fútbol playa. Nada más, que pasen un buen fin de semana y les espero la próxima semana. Ojo, porque estos dos últimos programas haremos dos especiales de nuestra liga local de Chiclana. Así que estén atentos, porque veremos goles, veremos paradas, veremos momentos claves de los partidos, veremos polémica, todo en los últimos programas de esta temporada. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, como siempre, cada semana. Ya está aquí Benny Bikes, tu nueva tienda de bicis en Chiclana. Te ofrecemos las principales marcas del mercado: Cannondale, Orbea, Medilast y todo tipo de complementos. Y también reparamos tu bicicleta, con la garantía y asesoramiento profesional de Alberto Benítez. ¡Te esperamos! Aguatec, construcción de piscinas en hormigón proyectado Unite. Electrobombas, riegos, servicio técnico especializado y distribución de productos químicos. Futsal Chiclana, la mejor liga de la provincia la tienes aquí en Chiclana. El fútbol sala y fútbol 7 lo puedes practicar con nosotros. Futsal Chiclana, siempre con el mejor deporte chiclanero. Deportes Blanes, la mejor moda y el deporte al alcance de todos. Siente, disfruta, Deportes Blanes, siempre con el deporte. Tu tienda deportiva en Chiclana. Reparaciones Capote, profesionalidad, seriedad y buen precio. Electricidad, fontanería y bombas de pozo. Servicio técnico de electrodomésticos. Más de 8 años de experiencia nos avalan. Urgencias 24 horas. García Ramos Abogados está compuesto por un equipo joven, con fuerza e iniciativa para solucionar cualquier problema jurídico. Somos especialistas en despidos, accidentes de tráfico, divorcios, herencias y cláusulas bancarias abusivas. No lo dude, si tiene algún problema, contacte con nosotros. Coresport te ofrece en sus nuevas instalaciones entrenamiento funcional, TRX, masajes, nutrición y dietética,
suplementación y en Belleza y Bienestar disfruta de tratamientos de aromaterapia y oxigenoterapia. Core Sport, salud y rendimiento. G7 Tattoo Estudio Chiclana, más que un estudio de tatuajes. Con miles de diseños donde elegir al 50% de descuento. Y además diseñamos un tatu exclusivo desde la idea que nos traigas. La mejor publicidad son nuestros clientes. G7 Tattoo, Estudio Chiclana. Bar La Familia, te esperamos en el Centro Comercial Plaza Chiclana. Gran variedad en tapas y montaditos, todo a un euro. Además, todos los sábados te invitamos a una rica tapa de paella a partir de la 1 de la tarde. Viernes y sábado noche, llévate tu menú a 5 euros. Dojo Karate Do Juan Carmona, instructor internacional cinturón negro quinto dan, especializados en karate infantil y métodos de comportamiento. También ofrecemos otras disciplinas deportivas de deportes de contacto, full contact, kickboxing y light contact. Sanix, tu centro de fisioterapia en Chiclana, especialistas en la atención a lesionados por accidente de tráfico. Sanix, servicio oficial de fisioterapia y rehabilitación del Cádiz Club de Fútbol. Con Sanix, en buenas manos.